A ver, permiso. ¿Qué está pasando? Definitivamente, hoy día es un viernes muy misterioso, lleno de sorpresas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí, no? Ok. Muchachos, un soldado caído. Hey, Julie, un soldado caído, pues un macho alfa no hace eso. No sé. ¿Has visto? ¿Has visto? Luciana vuelve. Ay, hasta me da pena hablar con el brother. Tita, porlas es. No, por Facebook. ¿Alguien ya habló ya con el pata? ¿Alguien ya habló con el pata? Luciana vuelve, pero ¿sabes por qué? ¿Qué ha pasado? La ha dejado. ¿La ha dejado? Y la flaca no sale. Ella vive ahí. Ella vive ahí. También, pero me da pena. No estoy bien. Yo haría mejores producciones que eso, pues, ¿no? Sí.
Sí, que la tía les culpa por estar mirando al chico y... ¡Policía! Hasta la tombita está viendo... Casi causa un accidente por estar viendo al enamorado. Serenazgo presente. Está enamorado, pues. Señito, que vive el amor, que vive el amor. ¿Lo ha abandonado? Bueno, ¿se han peleado? Si por ahora ven a ver cómo me regalas 1000 peluches, gracias por este peluche. Este está en la para ahí, bueno. Luciana vuelve. Es un soldado caído. No hay nada que hacer. Hasta en el colegio están las chibolitas. Hasta en el colegio, ¿has visto? Todas las chibolas han salido. Hasta la tombita ya se acerca, mira ya. Va a aplicar la ley. De repente la flaca es la tombita, pues. ¿Luciana? Hey, Luciana.
Sí, que le regale el peluche a la jefa. Ya se la pidió ya Johnny, mi cumpa. Prima, tranquila. No pasa nada aquí. Ajá. Nos ven desde Arequipa, muy bien. Ahí está. Luciana, uy, ahí está Luciana. No, 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 no es Luciana, no es Luciana. Le ha preguntado la hora, Tomás. Ahí está mi prima Raiza. ¿Dónde está Luciana? Ya me quiero ir, no viene Luciana. Bueno, a ver, un saludo para mi hermano Giancarlo. Bueno, ahora es Willy porque ha sufrido una renovación, ha evolucionado. Luciana vuelve, exacto. Ese es el hashtag, muchachos. Gracias, Prema Fátima. Luciana vuelve, hashtag. Sí, Giancarlo, todos sabemos que ese es el Lima, Perú. Oye, buena, buena parada, ¿no? Comiendo su huevito de codorniz y viendo el espectáculo. Ahí está el soldado Ryan. Cuidado, cuidado. Bien. No lo sé, no lo sé qué puede haber pasado y está ahí con la mirada triste, perdida, mirando de un lado a otro y Luciana no vuelve. Exacto, esto ya es un viral ya. Un brother ha hecho mérito. Es un winner en verdad, pero lástima, sería una lástima que Luciana no pase por aquí este día. Inés, ¿qué tal? No, es un, no. ¿Qué consejo le voy a dar? No, no. No, ha caído abajo. Es un humano. No sé, vamos a ver. Me imagino que sí, pues prima, debe ser de Luciana. Ahí está, serenazgo presente. Muy bien. Que lo bote ahora. Ah, no, su fotito respectiva. Es romántico, seguro el serenazgo. A ver, yo creo que sí, puede ser bueno, ¿eh? Puede ser bueno que le pregunte, pero no sé, no, no sé cómo lo va a tomar, pues, para mandarle el video a Luciana. ¿Pero quién será Luciana?
A ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, ¿ya? Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Beto. Tengo una duda, estaba pasando por aquí. Luciana, ¿quién es? Es tu enamorada. ¿Y qué tal? ¿Todo bien con ella? Porque he visto que pones Luciana vuelve. Peleado un poco y estoy esperando que regrese. Oh, ya que, ¿y ella vive por acá o? Sí, pasa todos los días por acá para ir a su trabajo. Que sale el metropolitano. Dale, tío, pues espero que les vaya bien y que nada, que puedas regresar con ella, ¿dale? Un gustazo, maestro. Bueno, ahí ya tienes tu respuesta. JC Art, mi pata el caricaturista. Se han peleado y quiere regresar con la novia, ¿no? Está bien, punto a favor. Si es que se casan y tienes hijitos, su papá, bueno, le va a dar muchas explicaciones a sus hijos, ¿no? Sí, exacto, les informó Beto, su corresponsal urbano. Gracias. Volvamos a estudios. Si te regalen un huevito de codorniz al hombre, va a estar todo el día. No regresa Luciana, pues. Se han peleado, me dice. Y nada, no hay rastros de Luciana. Tío sapo, a ver qué dice. Bueno, acá me quedo un rato más, acá me quedo un rato más. Yo también no me puedo quedar con la intriga. Mi video va a ser famoso. Toma tu like. Sí, primo, ya le he dicho ya que al maestro que le dé huevito de codorniz, porque el hombre va a estar todo el día acá. Mucho sapo ahí acá. Cachaquitos también unidos a la Escuela de Paracaidismo del Perú.
nada con Luciana. La Firulais también se une. Vuelve Luciana. Hashtag. Bueno, es que también hay que ver, pues, ¿no? Si está exhibiendo todo, no sé si después a Luciana o bien le gusta, porque le parece romántico, o nada, pues termina con él, ¿no? Es mucho ya, es too much. Ahí está, caminando por la pasarela, mudando la ropa de Norca. Es un viernes muy interesante, como lo dije cuando me bajé del Metropolitano. Y nada, hasta que la WhatsAppea y nada, Luciana no da señales de vida. La tía quiere estar al día. ¡Ah! Acompáñenme a ver esta triste historia. Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Quién ha puesto? ¿Dónde estás? ¿Señora? No, ¿dónde estás colgando? En Facebook. Y ya la gente está comentando, ¿no? Sí, claro, pues tienen que ver todo el mundo. Porque eres un genio. No sé, tú mismo lo has dicho, soy un genio. Quienes tengan contactos con Luciana, sí, por favor, ayuden al brother a encontrar a Luciana, pues. Luciana está durmiendo ahorita. Ahí está otro serenazgo presente. Se suma el hashtag. Luciana vuelve. Ah, de sapo, más ha venido.
Luciana, vuelve. Vuelve, Luciana. Impresiones a China son 50 lucas, más el oso se ha gastado como 150 soles. Puede ser, no lo sé, pero sí, más o menos esa cantidad se debe haber gastado, ¿no? Espero que llegue Luciana. No. Sonríe todavía. Está triste. Porque Luciana no vuelve. Luciana, vuelve. Bueno, muchachos. Ya me tengo que ir. Luciana no volvió. Qué pena. Espero que alguien tome mi posta. Que se quede hasta el final. Hola Luzmila, es en Barranco, en la estación Unión. Peto, promo, ¿cómo estamos? Ya lo entrevisté, ya. Se ha peleado con su. Ahí está Luciana, ahí está Luciana, ahí está Luciana. No, 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 no es. No, 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 no hay memes para este brother. Es un soldado caído que tiene muchos pantalones para hacer eso. No es el alfa, pues, ¿no? Pero ya, pues, ¿qué vamos a hacer? A veces uno por el amor hace cosas ya muy arriesgadas, diría yo, ¿no? Pero bueno, ojalá que regrese pues con Luciana, ¿no? Otra zapa, otra zapa. ¿De qué son las fotos? Las fotos son, pues no sé, momentos de su vida, me imagino. Por lo que me contó, son enamorados, que han peleado o algo por el estilo. Pero sí.
macho que se respete es un soldado caído. Oye, 2 horas transmitiendo en vivo, un poco sospechoso, siempre transmito. No, vale la pena, vale la pena, vale la pena transmitirlo. Es más apa que la patada, mira. Yo no sé qué tiene que ver la tía del periódico, pero está también en la entrevista. Es que la tía del periódico está al día. Ya sabe todo. Vamos a entrevistar a la tía del periódico. Ahí está. La voluntaria de brigada de protección escolar. Ah, colegiales y brigadas. Esta sí ya se pasó de zapada. No, mentira, mentira. Si después de este video, normal, tranquila. Ah, te voy a apoyar. Ah, sí, pues de repente... Luciana es otaku, esas cosas, le gusta Pikachu. Luciana, ¿dónde estás? Espérate, vamos. Ay, si no viene me voy a... No. Está el abuelito también. Se suma a la causa el abuelito. Toma abierta. Mi amigo Jonathan. Teto, tienes que admitir, promo, de que este video ha superado todos tus videos en vivo. Este es un acontecer. Sí, chicos, hay que apoyarlo. Puede pasar cualquier cosa. Muy bien, Serenajo le va a dar un consejo. El Serenajo quiere el osito de peluche. Y se lo lleva, lo van a llevar al brother. Todo bien, todo bien. Solo estaba tomando los datos de rigor. No, parece que le estaban pidiendo sus datos. Le están pidiendo datos de mi nombre. Bueno, muchachos, un abrazo, me tengo que retirar. Cuídense.
cambio y fuera.